En Almaty, Kazajistán, los adventistas celebraron el concierto El Mi Guía. Organizado en el Centro de Desarrollo Osoviata, este evento benéfico estuvo dedicado a niños con discapacidades. El programa estuvo lleno de inspiradoras presentaciones de conjuntos infantiles y juveniles. Un coro de hombres y un coro de iglesia. Lo que hizo este evento aún más conmovedor fue la participación de niños con discapacidades, quienes cantaron sus canciones favoritas. Con solos, medleys instrumentales y poesía infantil, el concierto duró 2 horas. La audiencia diversa y emocionada, junto con invitados de la iglesia, constituyeron una parte significativa de los asistentes. Muchos fueron atraídos por el espíritu inclusivo del evento. El resultado fue increíble. Los invitados y los participantes quedaron profundamente conmovidos por las palabras y las melodías resonantes. Las letras de los himnos fueron mostradas en las pantallas, invitando a todos a participar cantando y reflexionando en los mensajes. Presenciar el sincero elogio de voces jóvenes en medio de tanta calidez fue profundamente inspirador, recordando a los presentes la presencia orientadora de Dios, que promueve un sentido de genuina pertenencia. Este evento sirve como un poderoso ejemplo de cómo la música y la comunidad pueden elevar los corazones y las almas a la presencia de Dios.